Sé que la doctora Lam no es una mentirosa, pero tiene que estar equivocada contigo. Ahora no me parece bien dejar que salgas ahí con lo que te espera. No puedo librarte de la familia, pero sí hablar un poco a tu favor y mejorar tu suerte. Estos helicópteros son obra de un viejo amigo. Es todo lo que puedo hacer por ahora. Sé que está mal sentirse bien en este momento, pero no se me va esta sonrisa de la cara. La doctora Lam vino a decirme que Ryan va a encerrarla definitivamente. Sus seguidores quedarán destrozados y yo debería sentirme igual. Pero Sofía recordaba que yo era estéril y me pidió que me hiciera cargo de su hija mientras estaba fuera. La pequeña Eleanor Lam es una niña guapísima y lista. Ahora tengo una hija y todo se va a solucionar. Regresa a la estación del tren, chaval.
amigos vivían en el St. Louis Hooverville, en el 32. Y el drop es mucho peor. Nadie debería vivir aquí abajo. La ciudad mea sobre nosotros. Nunca se seca. A Ryan le da igual y Fontaine es un ladrón. Pero la doctora Lam se preocupa. Para ella seguimos siendo gente. Ofrece terapia mental gratuita los domingos. Cuando voy, tengo la sensación de que tiene un plan para Rapture. Y para mí. Bueno, señor. Ahora no sé cómo llamarte. Has hecho mucho más que salvarme la vida. Me has abierto los ojos. He de hacerle unas preguntas a la doctora Lam. ¿Confianza? Vaya treta, miserable. Puede que tus lágrimas de cocodrilo la envenenen con la duda, pero yo no soy fácil. Sube, chico, y arranca el tren. Venga, si no, haré sonar el silbato.